Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva manera, algo diferente, en el cual Sentimiento Naranja se va a comunicar con ustedes, ¿sí? No estaremos más por el momento, no estaremos más en radio, así que vamos a hacerlo de esta manera, en la cual ustedes van a encontrar un programa, un noticiero, una curiosidad, una información, ¿sí? Algo diferente para informarles sobre el Club Atlético Lanús. Hoy empezamos con un especial de Pepo de la Vega. Bienvenidos entonces, Carlos. ¿Te gusta esta manera? Bienvenidos. La verdad que me gusta esta nueva manera de hacer radio, de hacer un vivo. Sí, algo para llegar a la gente, de una manera diferente. Sí. No tenemos día, no tenemos horario. Siempre innovando. Siempre innovando. Se tiene que hablar de siempre innovando y la gente nos va a ir siguiendo, se va a ir enganchando, se va a ir entusiasmando. Sí. Porque ustedes cuando quieren, es así de sencillo, ¿eh? Quizás a veces es previo partido, a veces será post partido. Bueno, en este caso arrancamos con un especial de Pepo de la Vega por lo que sucedió con los goles en Atlético Tucumán. Hay que hablar del partido con Atlético Tucumán. Tenemos nuestro típico podio, tenemos también, yo creo que Lanús jugó un buen primer tiempo, no al revés, perdón, un mal primer tiempo, pero un buen segundo tiempo. Creo que el ingreso de Bellucci y las modificaciones hizo que Lanús mejore en este nivel futbolístico, Carlos. Sí, la gente está en redes sociales quejándose de algunas cositas. Sí. Ya se quejan de algunos jugadores que no deberían quejarse y de otros que nosotros siempre estuvimos bancando. Exacto. Yo digo, este Lanús es el Lanús que va a jugar la Copa. Por eso tenemos este especial, porque claramente tenemos que hablar de Pepo de la Vega a mi entender la figura. La figura, obviamente. Entró, cambió el partido, hizo dos goles. Goles son amores, no lógicamente. Hizo dos goles y los dos goles con la pierna izquierda. Exacto. Sí, vamos a estar marcando también, a mi entender, en el podio a Paloma Pérez. Sí, que le tocó vivir algo diferente, ese primer titular, en el cual no le tocó quizás un buen primer tiempo porque se encontró una desventaja a Lanús a los 5 minutos y él se pudo amoldar y se terminó convirtiendo, junto con Pepo, quizás de la figura. Entonces, el podio, Pepo, Paloma. Y ahora, el tercero. Es difícil, ¿no? Es difícil. Va a ser un podio más chico, quizás. Subiría con la modificación, por lo menos. Bellucci a mí me gustó. Sí, Bellucci, cuando entró, se hizo cargo del equipo. Exacto. Fue el nexo entre la defensa y la delantera. Uh-huh. Cosa que no estábamos teniendo, porque, bueno, sin Marcelino se complica. Claramente. Marcelino está en una lesión que no sabemos qué va a pasar si llega para no para la Copa. Si sí, lo cierto es que Marcelino demostró que es clave en la Copa. Sí, a mi entender, es el creativo. Nicolás, ¿y la gente qué te va? ¿La Copa o el campeonato? ¿Vos qué crees? El campeonato. Igual la Copa. La Copa Libertadores, quizás. La Copa Sudamericana es a donde la Copa termina de apuntar porque es más mata-mata, ¿sí? Y aparte, algunos me dijeron, che, no hay mucho cuco en la Copa Sudamericana. Entonces, pero la tuvo difícil y de golpe apareció y ganó y pasó de fase. Sí, la tuvo difícil. Nosotros no la tenemos fácil. No, no se creen que este partido ganado. Bueno, dijimos Pepo de la Vega. Tenemos un especial de Pepo de la Vega y tenemos también algo muy especial que Pepo de la Vega nos brindó para nuestros oyentes. Sí, 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 quédense hasta lo último porque va a haber un sorteo, ¿no? Vamos a decir, o no, quizás, cómo van a participar de este sorteo en el cual tiene una relación con Pepo de la Vega. Lo cierto es el especial de Pepo de la Vega y luego que tenés algo ahí anotadito. Sí, tengo algo que se me ocurrió. No hay poema, ¿sí? No hay poema porque se nos va a robar el tiempo. Claramente. Es algo, problema. Es algo más rápido, algo que quizás un robo express, se puede decir, de tiempo a ustedes en este caso. Pero de tiempo, sí, lógicamente. El poema es breve, me gusta. Son tres líneas como para presentar a la figura de partido con Tucumán. Capaz que lo podemos hacer así, ¿eh? ¿Cómo? Que hace una figura, hacemos unas líneas. Pero es tu figura, porque quizá no coincidimos. Normalmente no coincidimos. Ojo con eso. A ver, te escucho. Me escucha, entonces. Dice, de Olavarría, tierra de minas y canteras, Lanús sacó su nuevo diamante, con apellido y astucia de zorro, con imagen de rockero y apodo de cumbiero, este es nuestro Pedro de la Vega.
también ese toque de suerte, se puede decir, que se necesita un futbolista. Suerte. Es un jugador angelado. Sí, suerte es una forma de decir, ¿no? Porque hay que acompañarla. Un jugador angelado. Claramente. ¿Por qué? Mirá, te propongo algo. Mirá la placa. Vas a encontrar que Pepo de la Vega tiene 5 goles. De los cuales, 2 fueron de cabeza. 2 de zurda. 2 de cabeza. Tiene 2 de cabeza con Vélez y Huracán. Sí. 2 de zurda, el otro día con Atlético Tucumán. Y 1 de derecha con Arsenal. Sí, es decir, con su pierna hábil, con la función más fuerte que tiene, que es la pegada, tiene 1 solo frente a Arsenal. Pero, ¿por qué te digo la suerte? Cada vez que Pepo de la Vega convierte, o convirtió, mejor dicho, Lanús no pierde. 3 empates y 1 ganado, en el cual fue con Huracán, de cabeza, ¿sí? Justamente. ¿Se puede decir que entonces Pedro de la Vega es el amuleto de la suerte de Lanús? Claramente, es el amuleto de la suerte de Lanús. Todo de Pepo de la Vega. Pero me parece que no es el único amuleto de la suerte, ¿no? Porque Pepo de la Vega, 5 goles, no perdió nunca, no hizo 2 en un mismo partido. Me parece sí. Que Sentimiento antes se lo anticipó. ¿Sentimiento? Mira, a ver. En un rato. Pues sería el mejor regalo, obviamente. El tío así entrabas a mojar. Porque Sentimiento trae suerte. Esta nota del auto sí. Siempre trae suerte. Excelente. Vamos a decir que, bueno. Sí, Sentimiento. Algo influyó. Pero pará, la nota del auto está trayendo suerte. Porque Pacchini, un gol. De Plácido, un gol. Bueno, al Toto lo convocan. Vamos a ver ahora. ¿Qué más? Ah, Facu Piñón levantó muchísimo el nivel. Pepo, ¿qué más decir, no? Ay. ¿Quién? Ahora desafió a Chicha. Desafió primero a Muñoz. Y ojalá que Dios quiera que Muñoz, desde que llegó, todavía no pudo convertir en él. Raro. Ojo. Raro, porque Muñoz de arriba. Ese. Fíjate que te hace. Fíjate que tenés que subirte. Algo está pasando. Y si no vas a tener que correr haciendo otro porque la. Sí, sí, con la cámara más para arriba. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con Ezequiel Muñoz. Ojalá Dios quiera que se suba al auto. Pero también hay que agradecer, o mejor dicho. Estamos hablando de la suerte, pero él mismo dijo que le agradeció a sus familiares. Todo el tiempo habló de Olavarría. Mal. Porque dice que su tío y sus hermanos. Claramente. En este periodo estival de vacaciones, donde él estuvo en vacaciones, sí. Le enseñaron y lo obligaban a partir por su lado. Quizás no sé si le enseñaron, ¿no? Porque Pepo sabe, pero. El profesional. El profesional estaba. O sea, me gusta más esa frase. Le insistieron. Yo me acuerdo alguna vez. ¿Pero eso quién te lo contó? ¿Cuánto Pepo de la vida? Mirá. Me voy un poco en lo personal contento quizá por cómo entré, porque me tengo que ganar también un poco la confianza y es bueno, sirve mucho, pero bueno, como me voy un poco amargado por el tema del empate. Pero y después quería ahí mandarle saludos a mis hermanos, a Rodrigo, a Manuel y a mi tío Enriquito, todos que en el verano me dieron una mano, estuvimos practicando mucho la zurda y hoy metí los 2 de zurda, así que... Le mando un gran abrazo a ellos también. Che, les propongo algo también. No solamente es, mira lo que tengo acá. ¡Qué bueno, Dios! ¿La puedo poner? ¿Me entrará? No, ahora. Ahí está, mirá. Mira. Me entró perfecto. Triple XL. Sí. Esta se la puso Pepo. Agradecer a la gente de Tienda Granate. Está firmada, miren. ¿Firmada por Pepo? Por Pepo de la Vega. Acá, y si por las dudas se borra en algún momento, está acá. ¿Qué dice ahí? Para el ganador de Sentimiento... Pepo de la Vega. Exacto. El zorro Pepo de la Vega. Doble firma, sí, agradecer nuevamente a la gente de la tienda, pero doble firma para participar por esta gorra con la 39 que se la puso Pepo en el auto y encima está firmada. ¿Qué más querés? ¿Usted qué dice? ¿Van a participar más mujeres o más varones? Y me parece que los dos, ¿no? Porque Pepo. Porque cada vez que entra Pepo se escucha sí, los chicos. Claro, momentáneamente voy a terminar este programita con el homenaje a Pepo con la gorra puesta. Sí, la gente me está denunciando. Sí, no, seguramente. No sé si le hace mucha seriedad. Lo cierto es que para participar por la gorra, claramente, vamos a estar haciéndolo en las redes sociales. Hay 2 variantes, pero bueno, la principal quizás es la típica para que ustedes vayan anunciando y siguiendo a Sentimiento Granate, que lo tienen que seguir, porque si no, el ganador no se la lleva, y mencionar a una... a un amigo, solo a un amigo, porque no te vamos a pedir 3 amigos, 5 amigos, 8 amigos. A un amigo, es una sola elección. Si no participen 44 veces, porque solamente es una fortaleza. Justamente le dan me gusta, claramente. Mencionan a un amigo. Exacto. Y
Después nosotros hacemos el bilibili para que ustedes. Exacto, para que ustedes. ¿Qué se dice? Lo podemos hacer acá, en vivo. No estaría mal. Un flash. Vamos a hacer flashes. Sí, atento. Para aparecer, estén atentos, simplemente van a aparecer flashes permanentes. Así que la voy guardando, porque claramente ustedes después la van a querer tener. Muchachos, nos tenemos que ir despidiendo, pero primero hay que hacer una breve consulta para que participen. Vamos a tener juegos. Ojo, los juegos van a estar. En Sentimiento Nate van a continuar, va a haber novedades. Van a estar las figuritas de. Va a haber todo. ¿De sabía? Sí, van a estar en todo lado, quizás hasta en el fondo. Mire usted. Va a estar bueno. Sigan este nuevo formato de Sentimiento Nate que le va a encantar. El especial es dedicado a Pepo de la Vega. ¿Sí? Sí. Así que vamos a despedirnos de esta manera con una pregunta. ¿Serás titular en la Copa luego los dos goles con Tucumán, Carlos? Para mí no, ¿eh? ¿Para vos no? No, para mí no. Bueno, vamos a dejar libre para que la gente comente, opine y juegue también a esta sección de Nueva de Sentimiento Nate. ¿Será titular o no? Pepo de la Vega, ¿se merece ser titular o no? Pepo de la Vega. Muchachos, nos despedimos. ¿Sé sentimiento? Que sea grande. Adiós. Chau.